conhecimento é uma armadilha. Ele pode nos emancipar de vidas miseráveis e sem sentido, ou pode nos prender em torres de autorreferência e egocentrismo. É que existem vários jeitos de conhecer e produzir conhecimento. É um conhecimento, digamos, a maioria das vezes muito empírico, é muito... difícil a veces de capturar, siempre está pues como por encima el conocimiento experto. Entonces, digamos que de alguna manera me empecé a meter con estas ideas de investigación, acción participativa, metodologías, digamos, participativas en general, datos cualitativos y qué significaban los datos cualitativos para la investigación. Esa es Gina Milán. Ella es arquitecta urbanista. Estudou na Universidade Nacional de Colômbia, em Manizales, onde nasceu, e fez mestrado e doutorado na University College London, na Inglaterra. Quando Gina regressou de Inglaterra para a Colômbia, sentiu a necessidade de trabalhar com o conhecimento produzido fora da universidade, especialmente em as comunidades mais empobrecidas da cidade. Fue como mi punto donde empecé a explorar sobre todo metodologías de trabajo con las comunidades, y fue donde empecé como mi mundo de qué significaba trabajar con las comunidades, cómo conviertes el conocimiento, cómo trabajas con el conocimiento de las personas. Esse é o Ningún Lunes Sin Pensar. Um espaço de debate organizado no programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC Paraná. Nessa temporada, a gente conversa com ativistas latino-americanos que trabalham com dados para transformar as cidades e seus territórios em lugares mais justos. Eu sou Gilberto. Eu sou a Fernanda e esse é o episódio 3, Cali Pachanguero. A gente foi atrás da Gina porque ela estudou o fenômeno das cidades inteligentes, que nos interessa muito, porque teoricamente une tecnologias, espaço urbano e política. E é basicamente por isso que bate o coração da Jararaca. Foi em Medellín, uma cidade modelo, com todas as citas possíveis, que Gina começou sua investigação. Em Medellín, vocês sabem que nesse ranking que han hecho a nível latino-americano, pues Medellín é uma das cidades que ha pues tenido un desarrollo urbano increíble, ha sido muy conocida como laboratorio urbano y ha servido como ejemplo de la transformación urbana con carácter social, y eso ha sido muy importante. Y pues Medellín ha implementado algunas estrategias que están calibradas o están rankeadas como inteligentes o smart. Y Medellín fue escogida como la cuarta ciudad inteligente de Latinoamérica por Smart City Business, un estudio que evaluó el componente tecnológico de 180 ciudades del mundo, la destacó como el centro urbano más inteligente del país. Acontece que a gente sempre duvida de quem produz esses rankings e de quem, na verdade, aceita de bom grado essa ideia de cidade inteligente porque conectada com a internet. Isso porque, na maioria das vezes, as comunidades mais pobres, que são a maior parte das cidades, especialmente as do sul global, não estão contempladas como beneficiárias dessas tecnologias, senão pelo fato de que os seus dados estão o tempo inteiro sendo coletados e ranqueados. Tem também o fato de a maioria desses rankings levar em consideração mais o lado dos negócios, da economia urbana, e não olhar com atenção, ou desprezar mesmo, outros aspectos mais mundanos da vida nas cidades. E por pensar como nós, foi que Gina terminou em las comunas de Cali. Sino que decidí de manera deliberada irme a las comunas más marginadas, como más que estuvieran con los problemas y los desafíos que representan a las ciudades del sur global. Las comunas son barrios populares que surgieron como resultado del acelerado proceso de urbanización que tuvo lugar en Colombia a partir de la década de los años 50. Estos barrios, a menudo construidos en zona de riesgo, se convirtieron en el hogar de millones de personas, casi siempre marginadas por el sistema. En el contexto colombiano de conflictos armados, las comunas también se vieron afectadas por la presencia de grupos, como guerrilleros, paramilitares y pandillas, que se instalaron allí e impusieron su autoridad a través de la violencia y la ausencia del Estado.
Mas é importante dizer que, apesar das dificuldades, as comunidades das comunas colombianas desenvolveram uma forte identidade e uma série de práticas solidárias para lidar com as adversidades, incluindo autodefesa, autogestão, dando origem a um modelo de organização popular que se espalhou por muitos outros países da América Latina, inclusive o Brasil. Y chicos, bienvenidos a Comuna 13, una de las 16 comunas que tiene la ciudad de Medellín. Vamos a hacer un recorrido partiendo desde qué somos nosotros. Las Invasiones de Ladrillo es una corporación sociocultural del territorio, la cual nos dedicamos a intervenir a través del arte y a través de lo social los territorios marginados. Partiendo desde eso... ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el poder de las favelas en el episodio 1? Si no lo has escuchado, corre ahí, porque ayuda a comprender mejor esta necesidad de romper el estigma de los territorios periféricos como focos de violencia. Y como en toda parte, las comunas también sofren con una construcción estigmatizante y depreciativa por parte de las camadas más poderosas, como la política institucional y la media. En Cali, porque Cali es muy famoso, yo no sé si ustedes han escuchado una canción que se llama Cali Pachanguero, Y la canción es una salsa muy famosa porque Cali es la ciudad de la... Se conoce por ser la capital de la salsa. Y hay una parte que dice que porque Cali es Cali, señores, y lo demás es loma. Que Cali es Cali, señoras, señores, lo demás es loma. Entonces eso ha llenado de mucho orgullo a los caleños de su ciudad, pero excluye a la loma, que es exactamente donde están los asentamientos populares, donde están las personas que viven, digamos, de una manera más marginada en la ciudad. A Gina contó que la idea de comuna es un poco diferente en Cali. La comuna en Cali no tiene tanto peso como para decir que es una comuna pobre o una comuna rica, sino es la construcción del barrio popular. La idea de barrio popular, el hecho de moverse de la idea de que no son asentamientos informales, sino que son barrios populares porque han sido construidos con el esfuerzo, con el empeño y con los pocos recursos con los que han llegado las personas a ese territorio. Por eso, aquí, como en la pesquisa de Gina, a gente va a considerar el término bairros populares. Precisamente para también respetar y darle más legitimidad a la forma en la que ellos mismos reconocen su territorio. A Gina voltou de Londres em 2019, no meio da primavera colombiana, no estilo do que a gente viveu aqui no Brasil nas chamadas jornadas de junho de 2013. O povo estava na rua e Cali e Bogotá eram os epicentros das manifestações. El pueblo se rebeló ante las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno del presidente Iván Duque, descendiente del expresidente Álvaro Uribe, quien dirigió el país desde el 2002 al 2010. Pese al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, la forma en que se manejó el proceso no fue del agrado de los movimientos sociales, que denunciaron varios asesinatos de líderes sociales, campesinos, indígenas y exguerrilleros, en un ambiente de fake news y corrupción. Las manifestaciones se prolongaron durante casi un año, con la pandemia aconteciendo. Comunas y barrios populares jugaron un papel importante en el movimiento y protestaron contra la violencia policial y las soluciones económicas durante la pandemia. En respuesta a la convocatoria de las centrales sindicales, el 21 de octubre del 2020 se realizó un paro nacional y una gran manifestación se llevó a cabo en las calles de la capital. Le están disparando a todos los manifestantes. Esto es bala. Fue una noche infernal en Cali, donde muy pocos pudieron dormir, mientras las calles de la ciudad se volvían un campo de batalla. ¿Qué es esto? As manifestações e a pandemia impediram que a Gina chegasse no tempo planejado em Cali. Mas, no final das contas, tudo isso só fez ela entender mais e melhor a importância desses bairros populares na conformação da democracia e das cidades colombianas. Tu vas a los barrios y los barrios están muy bien. En realidad hay muchas cosas que van muy bien. Hay otras cosas que no están tan bien físicamente, pero digamos que se puede sentir que estás en un barrio dentro de la ciudad.
Y hay un mucho trabajo colaborativo, mucho trabajo entre líderes y lideresas, hay muchas mujeres involucradas. É que a Gina não nasceu na favela, mas a partir da sua experiência latina na Europa, ela entendeu melhor sua ancestralidade e, como arquiteta urbanista, seu compromisso com uma comunidade global marcada pela colonialidade. A Gina descobriu que era uma pesquisadora ativista. La forma, sobre todo, en la que las ciudades pues estaban desarrollando sus planes de ciudad. Entonces, ¿cómo no prestarle atención cuando ya, digamos, hay unas instituciones públicas que le están prestando atención y están teniendo esas conversaciones estratégicas con las personas del sector privado? Entonces, obviamente, como académica, como involucrada, porque me considero una académica involucrada, activista, entonces... queria ter parte de isso na investigação. A pesquisa que a Gina foi tocar em Cali se chama GREAT. É uma sigla, G-R-E-A-T. Numa tentativa de tradução, seria algo como construindo futuros urbanos equitativos em áreas de transição. Transição é um conceito amplo, e aqui a gente vai tentar entendê-lo a partir dos pressupostos da pesquisa da Gina. A intención de ella con este proyecto es mirar cuáles son las reconfiguraciones que se pueden generar desde otros lugares, desde otros centros de conocimiento que podrían ser las periferias. Yo los llamo centros, pero en realidad que son como, digamos, están en la periferia del conocimiento. Y la transición aquí tiene a ver con la transición para paz en Colombia. El proyecto, pues, es una digamos que la motivación principal es entender qué es lo que pasa en las zonas de transición, que es Colombia, o Cali especialmente, una transición hacia la paz. Obviamente habría que entender y hacer esas distinciones. Cali, en un momento, digamos, como una ciudad, el arquetipo, digamos, de la construcción social territorial y la construcción de la paz territorial. ¿Qué pasaría? ¿Qué es eso de transicionar hacia la paz? Uma pequena pausa para falar sobre os acordos de paz na Colômbia. Em 2016, o governo colombiano e as FARC firmaram um histórico acordo de paz para poner fim a um conflito armado de mais de 50 anos. O acordo preveía o desarme de las FARC, la reinserción de sus combatientes a la vida civil y la implementación de reformas políticas, sociales y económicas para abordar las causas del conflicto. Desde entonces, el proceso de implementación del acuerdo ha sido complejo y ha enfrentado diversos desafíos. Podemos decir que la desmovilización de las FARC se completó en el 2017, con alrededor de 7.000 combatientes entregando sus armas e iniciando el proceso de reincorporación a la sociedad civil. Se crearon mecanismos de justicia transicional para investigar y sancionar los delitos cometidos durante el conflicto. El gobierno también implementó reformas para mejorar la seguridad y protección de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. El acuerdo de paz también preveía reformas agrarias, con el fin de combatir la desigualdad en el campo y promover la inclusión social. Resulta que la implantación de dichas reformas se tornó lenta, enfrentando resistencia por parte de grupos políticos y empresariales. Por esta razón, el conflicto y la violencia continúan siendo un problema crucial en el territorio colombiano. Bom, voltando à história da pesquisa da Gina. A ideia era realizar o estudo a partir de três princípios fundamentais. O primeiro seria o de assumir uma perspectiva interseccional. Una teoría bastante interesante, ha tenido obviamente críticas muchas, pero es una teoría que digamos está muy asociada con el hecho de pensar de manera acerca de la diversidad de las poblaciones que habitan la ciudad y que tienen diferentes necesidades de acuerdo a sus identidades. Pensar a cidade a partir da diversidade das populações que vivem nela. Lindo! Y nos parecía muy importante por qué pensar de una manera interseccional, por qué utilizar este marco teórico que ha sido muy,
utilizado en los estudios feministas y en los estudios de género principalmente, y viene pues como de esa corriente. ¿Cómo utilizamos un marco, una teoría, una noción, digamos, que es altamente, que representa, digamos, las luchas feministas, y la aplicamos a la espacialidad, al territorio? O segundo princípio da pesquisa seria esse de considerar a transicionalidade dos territórios populares. La segunda era acerca de las transiciones. La teoría de las transiciones, que digamos está dentro de los estudios de la sostenibilidad, dentro de los estudios de la innovación, muy utilizada, pero de nuevo, ¿qué significa esa transición urbana? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las alternativas urbanas que pueden ser descubiertas, que pueden ser apalancadas, que pueden ser visibilizadas cuando trabajas en zonas, en áreas urbanas que, digamos, pues son marcadas como informales, que tienen unas condiciones físicas bastante difíciles también y que están con digamos, marginadas de las narrativas oficiales? Y el tercero era acerca de cómo hacer esos cambios, eso que lo llaman los cambios sociotécnicos. ¿Cómo llegas a cambiar tu forma? ¿Qué tienes que adoptar tú como practicante del desarrollo, como profesional, como investigador, para poder ver y poder resaltar, digamos, esos caminos que tienes que construir entre los diferentes actores urbanos para que una transición, para que un sistema pueda llegar a un cambio? Para mim, aí está uma característica muito importante do que faz da Gina uma cientista ativista. Sua pesquisa vai em busca da mudança, da transformação social. Se esperaba que Great fuera ejecutado en la Comuna 18, considerando dos factores importantes para la toma de esta decisión. El primero es que algunos compañeros de Gina, también de la Universidad del Valle, ya llevaban muchos años trabajando en este barrio. Nosotros ya llegábamos, digamos, a establecer unas conversaciones mucho más profundas, mucho más de largo aliento, porque ya existía esa confianza. Entonces, el segundo factor es que al mismo tiempo que Gina trabajaba en la Comuna 18, también llegaba una agencia del gobierno llamada la Secretaría de Vivienda de Cali. Este equipo quería establecer una relación más cercana con la comunidad, con la idea de trabajar en el primer piloto de mejoramiento integral del hábitat popular. Era como si los astros estuviesen alineados. Pues hubo el proyecto GREAT, que digamos fue como una oportunidad para enlazar el proyecto de investigación. Mientras hacíamos investigación, íbamos haciendo unos avances con la institucionalidad para ir mostrando como el camino en el que podríamos dirigir ese primer piloto de mejoramiento integral del hábitat. Entonces teníamos como una doble misión. Y aquí finalmente aparecen los datos, que como ustedes saben son los queridinhos de ese podcast. Y bueno, para esa doble misión eran muy importantes los datos cuantitativos, porque una política pública, ustedes ya lo saben, es necesario pues que todo sea basado en evidencia. Entonces ahí fue donde llegó el problema de los datos y digamos como la cuestión de cómo vamos a convertir, qué datos vamos a recoger que puedan tener como una incidencia dentro de la forma en la que la política pública se iba a desarrollar. A equipe da Gina teve acesso aos dados que a Secretaria de Habitação já havia coletado sobre a comuna e adicionou aquela camada de interseccionalidade, que leva em consideração outros aspectos da vida das pessoas no bairro, como hábitos da terceira idade, os percursos das crianças, as dinâmicas das mulheres. Esses são dados que não existem e se não se evidenciam, pois então a política de melhoramento integral nunca vai acercarse a las realidades de las personas que no tienen las mismas identidades o que no tienen las mismas capacidades físicas para moverse en el territorio. Si vocês lembram do episódio 2, quando a gente fala de corpos e dados, vocês sabem que dados também são histórias. E além dos números, dos dados quantitativos sobre a Comuna 18, a equipe da Gina também foi coletar dados qualitativos. As histórias que determinam e desenham a vida de um lugar, de um território.
Fuimos, mapeamos el territorio, lo recorrimos y escuchamos a la gente contarnos cómo hicieron desde llegar, ocupar el espacio y luego empezar a montar las casas y luego pensar en que quiénes iban a llegar al territorio. Entonces, cómo se fueron planeando las calles, cómo se fueron pensando el alcantarillado, el agua, después, digamos, la luz y cómo, digamos, estas infraestructuras básicas para la vida urbana, pues empezaron a ser desarrolladas a nivel comunitario. Y pues digamos que en eso fue como lo que nos basamos a la hora de pensar en los datos. Unos datos que fueran exclusivos también para la política de mejoramiento integral del hábitat con enfoque interseccional y luego unos datos que recogieran las vivencias y las experiencias de cómo los barrios emergieron desde las manos de los propios habitantes. Los desafíos para este proyecto de acerto son muchos. As políticas públicas não são pensadas a partir da história e da real necessidade das pessoas. Ainda mais se elas forem herdeiras das políticas de opressão e empobrecimento que afetam uma parcela específica da população. O projeto de Gina é inovador, porque questiona modelos de urbanismo estabelecidos, recalifica o trabalho com dados e abraça as fortalezas e vulnerabilidades de los territórios, com participação e transparência. Algo en lo que hemos insistido mucho en esta temporada en Ningún Lunes Sin Pensar. Como idea, como espacio, como lugar de pensamiento y de encuentro, no solamente físico, sino donde se reúnen también como académicos, activistas, porque todos tenemos puntos de encuentro. Yo creo que lo que más nos motiva es como continuar o evidenciar como el trabajo de los viviendistas latinoamericanos que han estado luchando, que han estado trabajando por el derecho a la ciudad, por el derecho al territorio. Y digamos que nosotros nos posicionamos como en esa intersección, como entre la necesidad, digamos, de seguir evidenciando las necesidades sociales y las insatisfacciones sociales y luego la política pública, es decir, que haya ese encuentro, porque en realidad pues las manifestaciones, el descontento social pues existe, pero tenemos que articular ese descontento en algo que pueda influenciar política pública. Este podcast es el resultado de una serie de debates que tienen lugar periódicamente en el Grupo de Investigación Yararaca, un laboratorio de tecnopolíticas urbanas. Para mayor información, visita nuestra página web, yararacalab.org. Los créditos están en la descripción del episodio. Un beso y hasta el próximo lunes.